Muy buenos días, amigas y amigos de YouTube, y el tutorial de hoy va a ser una falseta por Segrilla. En este caso, la falseta, como habéis podido comprobar, la he tocado con compás por Segrilla para que veáis cómo encaja a la perfección con el compás. Lo que quería comentar que es importantísimo tocar las falsetas cada uno al nivel que tenga como guitarrista, pero lo suyo es intentar tocarlas bien, bien medidas y sobre todo que suenen limpias de sonido, ¿vale? Eso es importante. Luego cada guitarrista puede tener el nivel que tenga tocando, pero nadie te puede decir que lo que tú tocas está mal. Si tú lo tocas bien medido y limpio, nadie te puede decir que lo que tú tocas está mal. Puede gustar otras falsetas que sean más técnicas de otro guitarrista, pero tus falsetas, pues si están bien tocadas, están bien. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con el tutorial. Que el tutorial empieza con media cejilla al traste 2, tapando la cuarta cuerda. Y aquí hacemos un ligado de 0, 3 y 5. Doy a la tercera y vuelvo otra vez a la cuarta. Repito. 5-4 en la quinta, repito, y ahora 3-2 ligado, 3 sin ligar, 5, 3-2 ligado, 5-4 en la quinta, repito. Repito dos veces el movimiento. ¿Vale? Bueno, después de repetir esto dos veces, ahora vamos a este trozo. Este. ¿Vale? ¿Qué es? 0, 1, 3, liga en la cuarta. Tercera al aire. Y 3, 1, 0, liga en la cuarta. 3, 1. Ligado 1 en la quinta, 3, 3, 1 ligado, 3, cuarta al aire, repito, repito otra vez el trozo entero, este. Ya lo que le sigue es 0, 1, 3 en la cuarta, tercera al aire, 3, 1, 0, 3 en la quinta, 1, 0, 3, 1, 3 ligado, cuarta, 3, 3, 1 ligado, no. Y quinta al aire. O sea, al final es 'Dejar ningún margen, pues si no, no entra a tiempo eso, o sea. ¿Vale? Bueno, pues otra falsetita más que he puesto en mi canal de YouTube. En este caso ha sido una falseta por Segrillas. A tiempo, a compás. Recuerda que es muy importante, sobre todo, aunque se vean los vídeos en YouTube que puedan ayudar a iniciar a un alumno o lo que sea, pero siempre insisto que lo importante y lo más seguro y donde mejor se aprende, que eso está claro, es la clase presencial, ¿vale? Acudir a vuestras academias o con profesores que tengáis cerca es lo mejor. Yo os puedo ayudar un poco,
pero es mejor la clase presencial, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis esta seguidilla, así que espero que la aprendáis y que disfrutéis de ella, ¿vale? Si os gusta mi canal, darle a suscribirse, que a mí la verdad es que me gusta mucho y me hace mucha ilusión. Como dije en el anterior vídeo, me hace que me venga arriba. Venga, adiós.